A 10 días de las elecciones municipales y legislativas, el actual concejal de San Salvador y quien optaba la reelección, Mario Durán, anunció su renuncia a integrar la planilla como primer regidor de Jacqueline Rivera del FMLN. La razón es que en las reuniones del actual consejo no han votado por una donación de $500,000 prometidos por la ciudad de Madrid y no dieron los votos para la Casa de la Mujer de San Jacinto y en campaña prometen una ciudad mujer San Salvador. Fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Cuánto más puedo esperar? ¿Una semana más para aprobarlo el primero del siguiente mes? Ya no se puede. Los miembros del consejo actual del FMLN aseguran que se abstuvieron a votar en la última reunión por falta de información y atribuyen la salida de Mario Durán a una jugada política del actual alcalde Bukele. Creo yo que fue algo ya premeditado con el simple interés de beneficiarse en sus intenciones políticas el alcalde. Y como repito, creo que no se vale es que le mientan a la gente. Por su parte, Jacqueline Rivera lamentó la decisión de Durán. Considera que ha tenido un buen rol como concejal y en sus actuaciones como alcalde en funciones. Sin embargo, dijo respeta la postura. Lamento mucho que se haya hecho en la recta final, pero seguimos adelante. Nosotros estamos trabajando para ganar San Salvador y estamos seguros que más capitalinos y capitalinas se están sumando a este esfuerzo. Llevamos 26 respaldos de organizaciones, de sindicatos, de empresarios. Y eso nos anima. El concejal anunció que también hará los trámites para renunciar al FMLN. Mario Durán fue uno de los que defendió a Nayib Bukele cuando el FMLN lo expulsó del partido. Asimismo, fue uno de los primeros emisarios nombrados por Bukele de su movimiento Nuevas Ideas, que está a punto de convertirse en un partido político para la inscripción del actual alcalde a una candidatura presidencial. Luis Amayoa, Mega Noticias, 19.